Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en verano, en la serie 22 ya, Forza Horizon 5, y hay novedades, hay cositas nuevas, ya. Lo de la historia esa rara, que ya la haremos. ¿Dónde está eso? La Horizon Story, ¿no? No sé qué hay que hacer, ya se verá, ya lo iremos haciendo. Pero bueno, vamos a intentar hacer... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El desafío semanal Forzatón se llama Jugando. Y ya sabéis que son 4 capítulos. Hay que hacerlo con lo que nos digan. El primer capítulo se llama Fui a jugar golf. Y tenemos que usar un Golf GTI 16 válvulas MK2 del 92. ¿Vale? Capítulo 2 regresa por más. Y tenemos que conseguir 3 estrellas en trampa de velocidad con el coche este. Bien, capítulo 3, sonrisas por kilómetro. Tenemos que ganar 5 habilidades de velocidad. Muy bien. Eso está muy bien. Y capítulo 4, es hora de tunear. Tenemos que ganar una carrera callejera en clase B. Bien. Pues ya está. Ahora nos vemos en el capítulo 1. Capítulo 1, fui a jugar golf. Pues nada, hay que montarse y conducir el Golf GTI 16 válvulas. Este, autos, cambiar auto, Volkswagen, tal y cual. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Este, ¿no? Sí. Vale, subir el auto y tal y cual. Un momentito. Ya estoy aquí. Bueno, pues como veis, no ha saltado esto, pero va a saltar cuando lo movamos un poquito. Hice aquí un tuneo raro. A ver si sal... Esperar un momentito, que como está saltando eso, que ahora fui a jugar golf, ya salta el capítulo 1. No sé qué he hecho, he cambiado de coche, no sé qué está... Lo que he hecho antes ha sido cambiar otro de un coche a otro para... Y me ha saltado eso de que he tenido un coche nuevo, que este juego está loco perdido. En fin, que he hecho un tuneo raro, le he dejado en tracción delantera y va fatal. A ver si soy capaz de hacer el desafío este, pero bueno, ahora lo vengo en el segundo capítulo. Segundo capítulo, regresa por más. Hay que ganar 3 estrellas en trampa de velocidad con este coche, pero como no me fío, he hecho un tuneo muy raro. Encima ya veis que está muy bajito el B, que estamos en 630, pero tiene muchos caballos y todo, y dice una cosa más rara. No me fío nada. Voy a... ¿Dónde hay...? Tenía yo pensado... ¿Dónde está? Aquí, en Puente Pequeño. Fijaos, aquí no dice nada que hagamos 3 de una vez. 3 estrellas. Podemos hacer una y una, que es lo que voy a hacer ahora, o por ahí. Ya ves que una estrella son 56,3. Pues yo voy a lo fácil, porque es que no me fío de este coche. La verdad es que he hecho un túnel raro, que no vale para nada. Ya veremos la carrera callejera. Pero bueno, me complica la vida. No he hecho ahí, he puesto 4 cosas y la he liado. Veo que va mal. Allí está el radar, ¿no? Tenemos, ya habéis visto que son 56, 55. Con 57 kilómetros por hora nos vale. Así que ya vamos, ya lo tenemos. Una estrella, ¿veis? No quiero una por aquí. Ahora nos vamos para acá. Aquí damos la vueltecita un poquito. Y... ¡Uy! ¡Qué gentuza! Siempre están por ahí intentando darnos golpes, ¿eh? Otra. Que no digo yo que hagáis esto vosotros, ¿eh? Lo que pasa es que ya digo que tampoco, como no piden más que 3 estrellas, no dicen que sean las 3 a la vez. Pues yo creo que así vale. No sé si voy a alcanzar. Sí, ya sí. Sí voy a alcanzar. Pero ya está. Debería de valer, ¿eh? Si es así. Si es de una estrella. ¿Qué se puede hacer? A ver, a ver. Bueno, es que me han saltado un montón de cosas. Ahora saltará eso. Bueno, pues empieza a quitarse los cartelitos. Vale. Ha saltado, ¿eh? Lo que pasa es que se ha quitado rápidamente. Quieto. Lista. Ya veis, como ya veis, estamos por el 3. Bueno, pues ahora nos vemos.
Capítulo 3. Capítulo 3. Sonrisas por kilómetro. Hay que ganar 5 habilidades de velocidad. Vale, pues esto es más que se consigue corriendo. Pero no en carrera, vamos, circulando rápidamente. Vamos a ver cómo va este coche. A ver, esto es. ¿Vamos bien o vamos al revés? Vamos bien. Venga, vámonos. Bueno, quizás hay velocidad que yo creo que a partir de 200 y pico. 200 y pico. 250 por lo menos, ¿eh? ¿Ves qué mal va el coche? Va fatal, ¿eh? Va auténticamente fatal. Y encima creo que no tiene nada de estabilidad ni nada de esto. No lo recomiendo. Yo, vamos, no me pierde el tuneo porque esto no vale para nada, ¿eh? Sirve para esto. Eso sí, realmente sirve para esto. De momento. Hombre, y para la carrera que tenemos que hacer en el cuarto capítulo también. Porque ya os digo que, vamos, es una carrera esta que tengo yo preparada. De esta que solo corremos solos, que podéis poner invencible. O sea que no os preocupéis. Esto ya tiene que haber saltado. Ah, vale, sonrisa. Vale, pues ahora nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 4. Es hora de tunear. Hay que ganar una carrera callejera en clase B. Bien. Frénese usted, frénese usted. Pues nos vamos a. ¿Dónde está esto? Centro recreativo, laboratorio de evento, plano de eventos. Doy a buscar código. Si queréis usar esto, si no, no. Tramposillos 123 247. Sé que hay carreras que son al instante, pero yo no sé hacerlas. 538, además. Que sea un poco emocionante, ¿no? Porque me voy a chocar un montón de veces. Y vamos a ver. Me voy a ver de gruñir con el coche este. Y a ver por qué no. No he imaginado que iba tan mal, la verdad. Porque ya he visto que va raro. Y es que no, si es que en primera, segunda y tercera eso se le patina y no hace nada. No, y creo que no va a girar esto, ¿eh? Sí que no dice nada, no toque pena. Corre demasiado así, bueno, corre. La potencia que tiene, vamos, mal repartida. Yo qué sé lo que hace esto. Vámonos, menos mal que vamos solo. Ya os digo, podéis poner invencible y aprovecháis la carrera para ganar puntitos y esas cosillas. ¿Veis? Es que sale mal. Sale mal y encima yo noto que como si flotara. En fin, que se define pronto. Madre mía. Voy despacio, ¿eh? Voy despacio porque no me fíen un pelo de mí ni de nadie aquí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Madre mía. La moto y todo, cuidado, cuidado, cuidado. Que voy. Madre mía, qué asquerosidad de coche. No, no lo recomiendo, ¿eh? Este túnel no vale para nada. La verdad. No miento a nadie. Sí, es que, pero ya ves que lo de las trampas de velocidad, eso lo he hecho de una en una. Tampoco me quiero complicar mucho la vida. Tomando más carrerilla ni nada. Así que. Y creo que no. Para esa que donde muestra por lo menos, creo que, bueno, si es que se va, no gira. Creo que no habría pido esa velocidad tan pronto, yo qué sé. En fin, que está inestable, completamente inestable, ¿eh? Digo, que está mirando otra cosa. Está mirando el mapa y de repente el coche estaba en otro lado. Madre mía, qué inestable que es. No os dejo el tuneo, ¿eh? Porque esto no vale para nada. Esto es un martirio. Podéis buscar cualquier coche en B. Así que este tuneado lo tuneéis vosotros. Que peor que esto no va a estar, ¿eh? Yo digo más o menos cómo se hace. O bueno, si también ya sabéis, ¿no? Tres estrellas y eso. Podéis hacerla de un golpe o de dos, de tres. De ocho, de tres, ya está. Y los de la velocidad sabéis cómo va, ¿no? Más que acelerar hasta que salten las habilidades de velocidad. Nada más. Y esto, pues, si queréis usar este recorrido, podéis hacerlo con cualquier coche en B. Que como voy solo, no voy a perder tampoco. Por muy malo que sea, no voy a perder yo. Y mirad que estoy en nueva castaña. Ya os digo que el tuneo no lo dejo porque, madre mía. No sé cómo mejor dice esto, ¿eh? La verdad. Qué martillo, madre mía. Verás como. Y lo raro es que no me choca mucho todavía. O no me pasa mucho, pero voy, digamos que. Me voy a encriptar con una cosa. Pero seguro, ¿dónde va? ¿Pero dónde va? Es que no gira, cuando eso es como si se levantaran, como si tuviera agarre. Yo qué sé. Y yo qué sé, macho, a mí no me preguntéis. Que yo de aquí hice una ida de olla terrible, ¿eh?
el peor coche, bueno, no sé, la habré tuneado peores todavía, pero este es el último que he tuneado de momento. Fatal. Yo sé por qué he hecho esto. Quería tener tracción delantera, pero luego me aburrí lo que sea y lo dejé en 630. Luego no toqué nada. Y mira cómo va, qué mal va, madre mía. Es que no. Tiene tracción delantera, yo creo que patina con la rueda de atrás o qué pasa aquí. También, bueno, será con la delantera. Yo qué sé, qué asquerosidad de coche. Bueno, pues ya tenemos el cuarto capítulo. Si, vamos, si ha considerado el juego que vale así, yo no digo nada. A ver. Ahora que no valga. Sí, vale, jugando completo. Ya tenemos lo de verano. Reclamo el AMG, este raro. Muy bien. Vale, y voy a... Ahora que estoy aquí... Bueno, que luego me sienta muy mal dejármelo ahí, colgado. Vale, ahí lo tiene. Bien. Pues ya está. Que sí, vale, eso de auto nuevo y tontería de esa. Muy bien. Pues ya sabéis, no dejo el tuneo del coche este porque, nada, miseria, es un castigo, ¿eh? Luego de haber lanzado, yo qué sé. Tampoco. Veis que no corre nada. No sé, a lo mejor sí, a ver. Hombre, cuesta abajo corren todos. Venga, vale, da igual. Sí, pero de tiempo. Que vamos a hacer otra cosita ahora. Me queda encima eso. Bueno, vamos a llamar por teléfono. Si me deja esto. Vale. No me sale ni número equivocado ni nada. No. Bueno, pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho. Saludetes.